Efectivamente, muchas gracias. A esta hora, un consejo de ministras y ministros que duró aproximadamente 2 horas y media. Estuvimos discutiendo varios temas de interés para el país. Los vicepresidentes de área pues, rindieron cuenta. Ayer hubo reunión del Consejo de Vicepresidentes instruida por el presidente Nicolás Maduro y hoy los vicepresidentes rindieron cuenta. En primer lugar, bueno, estuvimos viendo todo el tema de la economía productiva y cómo dirigir todos los esfuerzos financieros, los esfuerzos en inversión a la producción, cómo se está diseñando toda la parte del presupuesto, por supuesto en bolívares, y toda la inversión en bolívares que está garantizada por el gobierno revolucionario. Estamos diseñando un presupuesto, un plan de divisas, con la nueva institucionalidad para garantizar que cada divisa que se invierta en la economía venezolana se traduzca en verdadera producción y equilibrar el sistema de producción e importación en el país. Ese equilibrio que es fundamental para, bueno, lograr la estabilidad de tanto la producción, el abastecimiento y los precios en el país. Estuvimos también viendo y analizando todos los esfuerzos de la Superintendencia de Precios Justos para luchar contra la especulación. Todo el trabajo que se ha hecho también en una primera fase de diálogo y de venta convenida con el sector informal que vende alimentos y artículos de primera necesidad y cómo paulatinamente ese plan se va a ir desarrollando y avanzando en otras fases. Estuvimos viendo una serie de proyectos productivos para el año 2015 de varios de los ministerios de la economía productiva del país, pero sobre todo un plan agrícola y agroindustrial, como les decíamos, para garantizar la producción nacional, aumentarla y en la misma medida en que la aumentemos, disminuir las importaciones. Y no solo eso, sino también se ha presentado un plan de sustitución de importaciones para el sector agrícola y agroindustrial en Venezuela. Estuvimos también escuchando al vicepresidente Ricardo Menéndez, todo lo que tiene que ver con la agilidad del Estado, la simplificación de trámites. Aprovechamos para ver una serie de proyectos de ley, de propuestas de ley, para que el presidente apruebe con sus poderes habilitantes en los próximos días, contra la corrupción, para favorecer la agilidad del Estado y luchar contra el burocratismo, contra la guerra económica, para darle el poder al pueblo para enfrentar la guerra económica y superarla, y bueno, y otros temas de índole social fundamentales para la agilidad y eficiencia de nuestras misiones socialistas que pronto el presidente Nicolás Maduro estará abordando. Estuvimos viendo, por supuesto, los proyectos del Estado, los proyectos de los distintos ministerios de inversión, de producción del año 2015 y 2016, en unas bases de datos unificadas que está generando el Ministerio del Poder Popular para la planificación. Estuvimos dando un debate interesante de cómo, a pesar de la guerra económica, a pesar, como ustedes saben, bueno, de la realidad de la economía, bueno, el índice de inflación, y sin embargo, el empleo, por ejemplo, es un indicador fundamental que está absolutamente garantizado para los venezolanos y se mantiene en niveles óptimos el empleo en Venezuela. Pero además, como la pobreza, los últimos índices que nos daba el ministro de Planificación y que provienen del Instituto Nacional de Estadística, la guerra económica no ha tenido impacto en el aumento de la pobreza por necesidades básicas insatisfechas. Y como los últimos anuncios de materia laboral del presidente Maduro de incremento del salario mínimo, de incremento de la base de cálculo para el ticket de alimentación, bueno, también generan que la pobreza calculada, como dicen los expertos, por ingreso, la pobreza coyuntural también se vea no afectada por toda la guerra económica y toda la situación que ha planteado la burguesía contra Venezuela. Llama la atención, además, como algunas declaraciones de jefes de cúpulas empresariales, entre ellas Fede Cámaras, bueno, diciendo que no son lógicas ni se justifican las fiscalizaciones, inspecciones para garantizar los precios justos, ya no conforme con cuestionar la ley de precios justos integralmente, incluso la han llevado ante el Tribunal Supremo de Justicia, ahora también cuestionan las fiscalizaciones.
Eso da mucho que pensar, lo estuvimos viendo en el Consejo de Ministros y Ministras. Da mucho que pensar de cuál es el compromiso de esas cúpulas empresariales, bueno, con la especulación, con la guerra económica, con los contrabandistas, que son fenómenos que precisamente ataca y trata de eliminar de raíz esa ley de precios justos, esa superintendencia de precios justos. De manera que nuestro modelo, el modelo de protección social, el modelo socialista, chavista, del presidente Nicolás Maduro en lo social, a pesar de los embates económicos, bueno, protege al pueblo. Ahí se están entregando las viviendas, ahí estamos aumentando el número de pensionados, estamos incrementando los salarios. No como ocurre en otros países, que apenas hay un ruido en la economía, una distorsión en la economía, inmediatamente reducen los salarios, aumentan la edad para los pensionados, bueno, sacan a las personas de sus viviendas. Todo lo contrario es lo que ocurre en Venezuela, un fenómeno chavista que estamos estudiando no solo para consolidarlo, sino para poderlo proyectar y explicar en otras partes del mundo. También vimos el sistema de formación de servidores y servidoras públicas. El vicepresidente Elías Agua nos hizo un relato detallado de la visita que hizo una comisión de ministros, ministras, viceministros y otros servidores y servidoras públicas al Estado Zulia. Diálogo social con nuestros pueblos indígenas, diálogo social con el pueblo guajiro, el pueblo guayú, y cómo allí estuvieron viendo temas de vialidad, del plan de aguas, de electricidad, de alimentación, el plan también de producción agrícola e incentivo e inversión en todo el sector agroalimentario, comercial también, salud, los proyectos que están allí, los CDI, todo vamos a acelerar. Todo el tema de la lucha contra el contrabando, cómo se involucra el poder popular, cómo se involucran los pueblos indígenas en esa lucha contra el contrabando también. El patrullaje permanente de nuestras policías, nuestra Fuerza Armada, esa reunión, estuvo el ministro Jesse Chacón de Energía Eléctrica, el ministro Ricardo Molina de Ecosocialismo, Vivienda y Hábitat, estuvo por supuesto la ministra de Pueblos Indígenas, Aloa Núñez. También, por supuesto, Elías Agua, ministro de las Comunas y vicepresidente del socialismo en lo territorial. También viceministros de Interior, Justicia y Paz, de Transporte Terrestre, de Salud. Y bueno, y el jefe de la Zona Operativa Defensa Integral, comandante, el general Tito Urbano Meleán. Bueno, en diálogo permanente con los voceros del Consejo Presidencial del Poder Popular del Pueblo Guayú, con los voceros comunitarios del pueblo guayú y con todos los actores allí, concejales, alcaldes, el gobernador Francisco Arias Cárdenas, un gran diálogo social para poder generar los planes y el gran plan integral para nuestro pueblo guayú allá en el estado Zulia. Vimos, por último, el éxito de las ferias navideñas, no solo aquí en Caracas, sino en el interior de la República, la alimentación, la garantía de Navidad feliz y segura. Estuvimos revisando con el ministro de Industria, la ministra de Comercio, bueno, cómo están arribando, el ministro de Transporte Aéreo y Acuático también, los contenedores con la mercancía, con los productos para la Navidad. Vemos ya en las calles de nuestras ciudades principales cómo las tiendas, los comercios, bueno, ya cuentan con no solo para la alimentación, para las hallacas, para el pan de jamón, para la Navidad en familia, sino también, por supuesto, los juguetes, los adornos de la Navidad, que es lo que tratamos de garantizar, más el plan Patria Segura especial para Navidad, que ya ha empezado a desarrollarse. Vimos otros detalles del plan de desarme también con la ministra de Interior, Justicia y Paz, pero bueno, esta es la síntesis, fueron muchos otros temas, pero esta es la síntesis de este Consejo de Ministros y Ministras y cómo la institucionalidad del gobierno, su Consejo de Vicepresidentes, su Consejo de Ministras, y bueno, y por supuesto los ministerios del Poder Popular se despliegan ahora pues a cumplir con las instrucciones que nos ha dado el presidente Nicolás Maduro,